Bueno, comienza una nueva serie, una posible nueva serie. Vamos a ver si les gusta a ustedes porque es una nueva serie que quiero comenzar. Bienvenidos a Beyond Age, que es Más allá de los ojos, creo que era el nombre en español, no me acuerdo bien, pero lo habré puesto en el título. Así que básicamente es una niña, como han visto en el principio de la historia, ya nos podemos mover, evidentemente, ya me estoy moviendo yo por mi cuenta. Es una niña que ha perdido la vista y tiene un amigo que es un gatito y tenemos que encontrarlo ahora básicamente descubriendo todo lo que hay alrededor del mundo, ¿ok? Básicamente tengo que ir caminando poco a poco, viendo, ven cómo se va despejando todo. O sea, es como si estuviese en Minecraft y que tuviese los gráficos bajos, ¿sabes? Básicamente eso, que se va generando un poco el mundo cada vez que voy viendo todo a través de mis demás sentidos, evidentemente, o sea, entre los sonidos y los aromas del mundo natural. A ver, por aquí, vamos a ver qué podemos ver por este lado, un pajarillo perfectísimo. La verdad que es un mapa bastante, bastante bonito y me gusta muchísimo meterme así con este tipo de juegos. Básicamente porque, no sé, me encanta que tengan así una historia totalmente diferente, ¿sabes? No estar subiendo Minecraft a cada rato. Así que bueno. Ahí parece que está el gatito, no sé si logro ver bien. Ah, por cierto, este gameplay estoy grabando en la otra PC, que es en la PC de la ahí está, mira, en la computadora que me compré. Así que esto es un poco complicado ya que estoy grabando el audio por aparte, como lo hacía con Iron Man. Qué bonito un gatito. ¿Cuántos se hicieron mejores amigos? Ok. Pues tenemos que seguir al gatito, supongo. Ahorita tanto vamos a ir viendo lo que sería todo el mundo, lo que está alrededor de la casa. Creo que esto básicamente sería como nuestro pequeño jardín de nuestra casa. El verano dejó. Pasó el otoño y el amigo de Rae ya tenía nombre. Se llama Nani. ¿Nani creo que se llama? Sí, creo que le dijo Nani. Miren qué bonita esta fuente. Ok, discúlpenme que estoy un poquito resfriado. Pero bueno, a ver, estoy escuchando al gato por aquí cerca. Seguro debe andar por aquí. Que mi objetivo es encontrarlo. En lo que voy descubriendo todo el mundo. Fíjense todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Por ahí, por ese camino, es por donde vengo yo, ¿sabes? Por ahí ya me sé todo. A ver, por aquí. A ver. No veo a nadie. No veo ni mi gatito por aquí. Parece que van pasando las épocas poco a poco. Como pueden ver. Así que esto es por capítulos. No sé si se guardará la partida automáticamente. La verdad que eso no lo sé bien. Pero bueno, eso ya lo veremos en un futuro. Aquí estoy viendo un pajarillo. No se termina de ver. A ver. Aquí como una silla. No sé qué puede hacer aquí. La niña está tocando, ¿sabes? Porque aquí puedes tocar la silla. O sea, para que sepa que es una silla, ¿sabes? Es una niña que no puede ver. Aquí parece que es como una especie de una pequeña zona donde puedes estar, ¿sabes? Aquí, básicamente, aquí los argentinos podríamos tomar el mate. Ya está. A ver por acá. Tengo que encontrar al gatito. Lo había escuchado por esa parte. Que seguro debe estar por ahí. Mira, aquí tenemos otro camino. Ah, no, es el que combina justo con la parte de la fuente. Qué bonito todo. A mí me encanta muchísimo. Esto sería básicamente como Samuros 3, ¿sabes? Una serie que tiene gráficos así bien bonitos, que simplemente tienes que sentarte y disfrutar, ¿sabes? Es muy muy bonita. Y les recomiendo muchísimo este juego, la verdad. Porque, no sé, yo creo que va a tener una historia bastante bonita para subirla al canal, ¿sabes? Así que vamos a ver. Apenas vi la historia, ¿sabes? Yo digo, uff, este juego tiene que estar en el canal. Porque quiero ver más o menos la historia. La verdad que no lo jugué hasta el momento. Hay algunos juegos que sí que lo jugué. Aquí está de nuevo. Hay algunos de esos juegos que sí que los jugué y los vuelvo a jugar en el canal. Ya extrañaba a Nani los días que no lo visitaba, pero la verdad no pude. Bueno, ustedes lo habrán visto, yo lo habré visto después en el video de la grabación, ¿okay? Perfecto, estamos viendo aquí un carpintero. Como pueden ver, usamos los demás sentidos, como es una niña que no puede ver. Usamos los demás sentidos como el sentido del tacto y el sentido del. El sentido para oír, no sé cómo se dirá el sentido para oír, pero el sentido del tacto y oímos además. Así que bueno, venga por acá. Y también evidentemente el del olfato. Ok. Una cosita, esta es toda la pared que nos cubre. Perfecto.
Básicamente estamos descubriendo casi toda la casa, ¿eh? Y creo que ese es el objetivo, o sea, ver todo lo que hay alrededor. A ver por acá. Supongo que todo esto será pared. Sí, se va cubriendo todo. Voy a ir despejando todo esto para ver si tengo alguna otra salida o algo así. Por aquí tiene pinta, pero no, no. Es todo pared, ¿sabes? Ahí me hace un poquito de ilusión, pero no es. Todavía es pared. A ver, por aquí también es pared, seguro. A ver. Sí. Cubre básicamente todo esta parte del jardín. Y la verdad que me va encantando muchísimo lo que sería esto, ¿sabes? Alguien que vive así en medio de la nada. Sí, así en medio de la nada sin que nadie te moleste, ¿sabes? El invierno llegó. Dani empezó a visitarla con menor frecuencia. Uy. Ok. Entonces Nani, el gatito, ya no está, ya no se ve mucho con ella. Qué mal, ¿no? A mí me encantan muchísimo los gatos. Y a mí si me va el gato que yo tengo aquí, que se llama Pelusa, es un gatito blanco, que es muy peludo, y le tengo mucho cariño, la verdad. Yo amo mucho los gatos. Y si se me va y ya me pongo triste, igual que esta niña. A ver, por aquí. Nani se llama el gatito. Nani, ¿dónde estás? No lo veo por ninguna parte, ¿eh? Lo escucho, pero no lo veo. A ver, vamos a seguir buscando. Estaría bueno que le hayan agregado para que enfrente un poco. Pero es lógico porque una niña no estaría corriendo, ¿sabes? Si sabe por dónde va. Ahí está el gatito. Como pueden ver, me van dando unas pequeñas pistas así para saber dónde está el gato. O sea, ahora tengo que ir derechito para esa parte. Aquí está. Okay. ¿Verdad que debería ir controlando un poco el tiempo? Cada vez que Nani se marchaba del jardín, Raya se preocupaba preguntándose si volvería algún día. Vaya, se ha ido el gatito. Ok, pues se ha ido. La primavera devolvió la vida al jardín, pero no quedaba ni rastro de Nani. ¿Se ha ido? Bueno, pues se ha ido. Me ha dejado sola. A ver, entonces ya se ha vuelto. Como pueden ver, va pasando por ¿cómo era? Sí, por etapas del tiempo. Lo que sería el mapa va cambiando poco a poco. Así que bueno, no sé dónde se habrá ido el gato. Esto es muy frecuente de los gatos, ¿sabes? Que se suelen estar mucho tiempo en casa y ya como conocen, van conociendo un poco el barrio, ¿sabes? Los amiguillos y demás. Los demás gatos, ¿sabes? Y los demás enemigos. Porque hay algunos que se van directo a pelear afuera a la calle. Y bueno, pues como conocen así, se empiezan a ir, se empiezan a alejar. Pero recuerda que como tú les das de comer, ellos siempre van a volver a casa. Así que bueno, siempre, al menos el mío va a volver, ¿sabes? Ella tenía un amigo, pero los gatos como son muy cariñosos, ¿sabes? Se ha venido mucho con ella. Y ella fue la que se encariñó. No sé si en algún momento le habrá dado de comer al gato, pero el gato hasta el momento se fue. Ok. Vamos a ir por acá. Quiero despejar toda esta parte ya que la veo un poquito blanca. Y la veo como que no veo, ¿sabes? A ver por este lado. Perfecto. Y ahora, ¿para dónde tengo que ir? Porque la verdad que Nani se me ha ido para la calle. Para la calle, ¿sabes? Sí tendré que buscar alguna llave o algo así como para salir para afuera e ir a buscar al gato. Porque creo que eso es lo que decía, por lo que vi. Eso es lo que decía la descripción del juego, que tengo un amigo gato y que tengo que buscarlo. O sea, que es el único mejor amigo que tengo. Así que bueno, qué triste, ¿no? ¿Sabes? Que no te quieran así por. Simplemente sabes que tus amigos te vean simplemente por fuera y que no. Ay, que no vean lo que es por dentro. Ok. Se tiene un mejor amigo gato, ¿sabes? En vez de tener mejores amigos humanos. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir por acá, perfecto.
Ok, quiero ir viendo toda esta parte para ver, para confirmar que todo esto es pared y que no me deja ir por ningún otro lado. Por aquí seguro que va a ser todo pared. Pero yo supongo que tendré que descubrir todo por mi cuenta. Vamos por acá. Perfecto, estoy muy resfriado, se me están cayendo los moquillos. Ah, discúlpeme. Pero bueno, tengo que aprovechar el tiempo ahora que. Ahora que tengo muy poco tiempo para ahora. Y por cierto, no sé si habrá visto, habrán videos los lunes. No sé, habrán, si puedo subir este video el lunes. Si lo puedo subir, pues bastante bien por mi cuenta. Pero si no, pues habrá sido porque no tuve tiempo para renderizar este video y para subirlo. Porque últimamente estoy teniendo un pequeño problema con el internet. Que ahora no tengo internet en la otra PC, básicamente porque no me puedo conectar al Wi-Fi. No sé por qué ningún teléfono, ningún celular, ni nada se puede conectar a mi Wi-Fi. No sé qué le ha pasado, pero bueno, así está la situación aquí: que no puedo conectarme ni con mi teléfono al Wi-Fi ni con la computadora. Así que mil disculpas si no llego a responder algún mensaje de WhatsApp o algo así. Le digo a mi compañero Beto, si es que está viendo este video. O a María, que es la suscriptora. Que la verdad que le hace muchísimo que no respondo ningún mensaje de WhatsApp. Que supongo que cuando vaya a la escuela, ahí sí que tendré WhatsApp y le podré responder, ¿ok? Que lo siento por eso. Y si no hay video de lunes, también lo siento por eso. Y supongo que tendré que subir videos. Video el miércoles y el viernes, o tendré que subir tres videos para compensar lo que no subí el lunes. Aquí está sonando el pajarito. No sé qué es lo que me indica. Ok. No sé qué más tendré que hacer. No me ha indicado nada hasta el momento. Y aquí es todo pared. Ok. Sé que tengo que hallar una manera de abrir la puerta. Ah, la verdad que no tengo la más mínima idea. Ok. Yo mientras tanto voy a ir conociendo un poquito lo que sería el mapa, ¿sabes? Aquí. Vamos a estar un poquito más de tiempo. Y supongo que iré contando el tiempo. Perfecto. Y no sé si este ya será el capítulo 2 o algo así, ¿sabes? Así que cuando lleguemos al capítulo 2, tendré que dejar el episodio hasta el momento. Creo que voy a ir hasta la puerta, ya que el gatito se ha ido y tendré que ir a buscarlo. Y sigue la primavera. ¿Sabes? Yo andando por aquí como si nada. La pared está allá. Una pared que no he podido terminar de ver por lo que sería esta parte que no me deja pasar. Y a ver, llegamos a la puerta. ¿Qué puedo hacer aquí? Nada. Estoy presionando algunos botones. No me deja hacer nada. No puedo ir por la puerta. Ok. No tengo ni idea. La niña está triste simplemente porque el gato se ha ido. Bueno. Entonces tendré que ir descubriendo todo lo que sería todo alrededor. Y si quieren hago un corte para terminar de descubrir todo esto, para terminar que todo quede bien a la vista, más o menos, y de ahí veré qué es lo que puedo hacer. Bueno, ya estamos de vuelta, al final no había que descubrir todo el mundo, bueno, no hacía falta, pero tuve que reiniciar el capítulo capítulo 1. Para poder volver a hacer lo que había hecho, porque al final no pude volver. Pero bueno, básicamente tengo que apretar el espacio para interactuar aquí en el portón, ¿ok? Presionamos espacio y ahora lo que va a hacer la niña es abrir el portón para poder salir e ir a buscar al gatito. O sea que nos vamos de casa. Ray echaba mucho de menos a su amigo, un día decidió salir a buscarlo. Es bastante, bastante peligrosísimo que una niña así, en estas condiciones, vaya a buscar a un gato, ¿sabes? A un gato. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo tengo que manejar a la niña y tengo que llevarla por buen camino, así que venga, vamos a ver cómo comenzamos este capítulo número 2. O sea, este ya es el capítulo número 2. O sea, si quieren verlo aquí, pueden verlo por capítulos. Ya estamos en el número 2, está desbloqueado el número 2. O sea, cuando ya se vayan desbloqueando, es. O sea, cuando los que estén desbloqueados aquí es por el capítulo que vamos, ¿ok? O sea, hasta ahora vamos sobre el capítulo 2. Así que entonces tengo que ir descubriendo todo. Por aquí estamos viendo las vallas de lo que sería la casa. Así que yo voy a ir descubriendo todo.
Pues no sé por qué ahora va así, creo que es porque está triste. Y esto no sé qué es. A ver, entonces como lo vemos ahí, vamos a ir directos a ver qué es por curiosidad. Uy. No me deja como. No me deja pasar, ¿no? Vaya. Vaya, literalmente. Literalmente, vaya, ¿sabes? A ver. Voy a ir por acá. Era justo por ese lado, tengo que acordarme. Justo por ese lado era que había visto algo extraño, que no sé qué es, que parece como una casa de pájaros, sí. Una casa de pájaros, parece que es eso. Supongo que intuiré en que el gato está por ahí, ¿sabes? Que sea el gatito que le gusta jugar con los pajarillos. Y bueno, hay algunos que no solo juegan, sino que hacen otras cosillas. Pero bueno. Vamos a ir por acá. Ok, vamos a ir cubriendo todo esto porque se supone que todo esto es vallado. Fíjense cómo se va regenerando todo. Qué bonito que es. Ok, a ver, la verdad que no sé, ¿sabes? No puedo terminar de comentar porque me encanta mucho el juego. La verdad que está bastante, bastante bonito. Voy a descubrir muchísimas cosas aquí. Así que bueno, ok, por aquí está todo cubierto. ¿Y esto qué es? ¿Está tapado? No se preguntaba si Nani habría venido por aquí. Sí, claro, podría haber pasado por ahí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A ver si interactúo. Tengo que saltarlo, claro. Bueno, no, ¿será que podría haber saltado las vallas? No tengo ni idea. Puede ser que sí, puede ser que no. Ok, no sé si habrán otros puntos o algo más que pueda, que tenga que descubrir. Era un puente. Uy, qué bonito. No sé si habrá algo más que tenga que descubrir. Además de buscar al gato, ¿sabes? Sí, por acá. Uy, otra fuente. Mira qué bonito. Dios mío, cada vez me sorprendo más. Es hermoso el juego, ¿eh? Me encanta. No era una fuente. Las cosas no eran siempre como ella imaginaba. Vaya. Pues no era una fuente, era una cloaca de estas. Ok. Pues entonces vamos a ir lo más tranquilitos posibles. Evidentemente no es todo lo que imaginas, ¿sabes? Como. Imagínate, tú tienes que ponerte básicamente en el lugar de ella y ya está. O sea, vas a sentir lo mismo que ella y vas a saber por qué ella lo siente así. Así que bueno, es una pobre niña que no puede ver. Uf, qué mala suerte encima, justo con los fuegos artificiales, ¿sabes? Y que te caiga en el ojo, ¿sabes? Muy mala suerte. La verdad que no se lo desea a nadie. Vamos a ir por acá. Pero está todo esto tapado, ¿no? ¿Será que tengo que ir por este lado? Pero por aquí creo que es el río. Uy, ahí me agarró con un pequeño lag, no sé por qué. Por aquí creo que es el río. O es como un camino hacia abajo. Uy, uy, uy. No me quiero caer al agua. Miren qué bonito que es este camino. O sea, a pesar de que sea una pequeña cloaquilla, ¿sabes? De desechos. Que creo que es eso. Miren, tiene como unas pequeñas piedritas ahí que llevan directo hacia allá, hacia el río. Pero estoy yendo hacia este lado. No me deja avanzar más allá. No sé si tendré que interactuar. Vamos a ver si tenemos que interactuar o algo. Porque aquí tenemos un camino. Creo que sentía que tenemos que continuar. Ah, mira, era por aquí, por medio de las piedras, ¿sabes? Un tendedero de ropa. Esto será que no es lo que me imagino, ¿no? ¿Sí? No. No lo es. Mira, es un espantapájaros. Mira, qué feo. Ay, Dios mío, estamos en Halloween. Uf. Uy. Me puso todo muy turbio, ¿no? Esto casi como que sabemos qué es lo que es. Y como que la niña empieza a tener miedo. Pues normal. Normal, pues mira que estamos escuchando así los cuervos y bueno. Ok. Todo esto ya. Supongo que lo que tendrán esas partículas que van alrededor del cuervo. Supongo que significará que ya lo sentimos. O sea, ya sabemos qué es lo que es. Supongo. No sé bien. Pero bueno, seguiremos explorando. Ok, yo supongo. Uf, qué bonito que está este capítulo. Intentaré descubrir el capítulo número 3 y de ahí supongo que dejaré el episodio para comenzar directamente en el siguiente episodio con el capítulo número 3. Porque esta serie la voy a seguir hasta el final. Les guste o no les guste. Sé que no es un juego nuevo. Este juego creo que salió en 2015 por ahí. Pero no es un juego nuevo.
Así que bueno, los que quieran descargarlo tienen que tener requisitos como más o menos de una memoria de 6 GB de RAM para que se les genere a todo el mundo, ¿sabes? Para que todo el mundo sea muy muy bonito. Así que bueno, igual si tienen una PC un poquito mala, pueden bajarle un poquito los gráficos y supongo que se verá bien. Así que bueno, yo le tengo todos los gráficos en alto para que se vea perfectamente bien para el video. Así que vamos a ir por acá. Estamos descubriendo toda la parte del cuervo. Mira qué turbio que se ve todo esto. ¿Sabes? Con el cuervo, digo, con el espantapájaros ahí, ¿sabes? En la nada. Vaya. Así como hay lugares bonitos, sí también pueden haber lugares aterradores, ¿eh? Pero no sé, me gusta. Sí, me gusta este lugar aterrador. Ok. Sí, soy raro, lo sé. Pero bueno, vamos a ir por acá. Esa parte supongo que también estará vallada. Por aquí también. Sí. Vamos a ver ahora si podemos interactuar por las vallas. Supongo que no. No, no. Presiono el espacio y no. Por allá hay otra cosa de la misma que no habíamos visto antes. ¿Será que tengo que pasar por aquí? Cosa que no creo. A ver. Por aquí puedo saltar, sí. Puedo saltar, pero no sé si volveré al camino que estaba antes. A ver, continuemos. Ya hemos salido de la zona turbia. Pero bueno, como esta zona no se siente estar regenerando, esta zona no la había visto, entonces vamos a ir más tranquilos. Ahora la niña va mucho más tranquila, ¿sabes? Ya que no ve la. Ya que no se siente un ambiente un poco turbio, ¿sabes? Un poco malo. Si pueden escuchar que dice Nani, de que está llamando al gatito. ¿Qué es esto? Aquí está el gatito. O puede ser que el gatito haya venido por aquí. O se está imaginando que el, sí, pues se está imaginando lo que puede haber hecho el gatito. Se puede haber metido por ahí, por eso estos arbustos están ahí en plan como sonando, ¿no? Y no. No es así, ¿no? Ok, yo voy presionando el espacio por si acaso la niña quiere interactuar en algo. Ok, va tocando todo, pero no. No hay gatito aquí. Ay, qué bonita la historia, me encanta el juego. Ok, espero que sigan la serie. No sé si ustedes la seguirán. La verdad que me encantaría si se ponen a poner me gusta a los videos y que le guste muchísimo esta serie, porque a mí me encanta muchísimo hasta el momento. Ahí está el espantapájaros, pero creo que este es otro. Porque yo había venido por aquel lado, ¿no? O por aquí. No. Yo he venido por acá. Sí, por ahí está la parte turbia. Entonces continuamos por este camino. Vamos a ver qué nos podemos encontrar. Y si llegamos al capítulo número 2. Espero que no dure mucho el video, porque después tendré que renderizarlo. Y mira, si lo he logrado subir un lunes, mejor que mejor para mí. Así que bueno. Dale like si lo estás viendo un lunes. Y comenta abajo en los comentarios. Te quiero, Rae. Ok, una rana. Uy, cómo me gusta. Cómo odio las ranas. No sé por qué dije cómo me gusta. Las ranas, ¿sabes? Casi como que. No sé, pero las veo mucho más agradables. Agradables, o no sé. No sé cómo llamarlo. Pero lo veo mucho más. Mucho mejor que los sapos. Que los. Sí, creo que se le dicen los sapos en todo el mundo. Pero bueno. No me gustan muchísimo los sapos, ya que aquí hay un montonazo y son repulsivos. No me gustan este tipo de bichos. Así que bueno. Aquí hay otros pajarillos, parece que hay. No, gallinas. Vaya. Pues tenemos gallinas por aquí cerca. O no será lo que yo creo, ¿no? ¿Será que puedo saltar? No puedo saltar. Ok. Es que están como gallinas aquí en plan valladas. Uy, ¿esto qué es? ¿De vuelta a casa? Uy, 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 uy. Uy, 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 una casa extraña. Esta no es mi casa, ¿eh? Esta será. A ver, vamos a entrar. Mira, niña. No deberías hacer esto, pero ya que estamos en un juego, ¿sabes? Vamos a ver si podemos entrar. Está tocando la puerta. No, no puedo entrar. Creo que no puedo entrar, estoy presionando el espacio ahí a tope. Pero no puedo entrar a la casa. Ok, esas cosas que te puedes encontrar por ahí, ¿sabes? No encuentro ningún tipo de persona.
a nadie, en ningún tipo de persona, en el camino. No sé si me voy a encontrar en un futuro. Uy, a ver si aquí puedo interactuar. Creo que sí, ¿no? Sí, puedo. Porque aquí puedo investigar. A ver si está el gatito. Ok, abrimos puerta. Perfecto, escuchamos un montonazo de gallinas y, o sea, sería lógico, ¿no? Que el gatito venga aquí a jugar o juguetear un poquito con las gallinas. A juguetear, por así decirlo. Que los gatos saben lo que hacen, ¿no? Aquí por acá. Que esto es como un pequeño tigre de selva, ¿sabes? A ver, por aquí no hay nada, está todo vallado y no encuentro nada. Es simplemente para descubrir un poquito lo que sería esta parte. Y para ver si está el gato, evidentemente. Que obviamente no está, por lo visto. Ok. Supongo que salir, dejaré la puerta abierta. A ver. No la puedo cerrar, ¿no? ¿La puedo cerrar? No, no la puedo cerrar. Pues bueno, gallinitas sean libres. A ver, voy a continuar por este lado. No sé si llegaremos a descubrir el capítulo número 3 justo en este episodio. A ver, creo que aquí puedo saltar. No, no puedo saltar. Ok. Entonces, no sé si dejaré el episodio hasta aquí nada más. Espero descubrir el capítulo 3 rapidísimo. Así no dura mucho el video. Pero bueno, yo la estoy gozando muchísimo con este juego, ¿sabes? Ya casi como que no me llega a importar mucho lo que llega a durar el video. Porque, no sé, mira. Este caminito es la verdad que es muy clave. Es hermoso. Mira. Oh. En plan como para miniaturas, ¿sabes? Es hermoso. Ay. Ya me están lagrimeando los ojos ya de tanta iluminación, de tanto brillo. Pero bueno, vamos a ir por acá. Ok. Igual a ustedes le pueden bajar un poquito el brillo al... Uy. Aquí hay un problema. Tenemos un perro cerca. Cada vez que la niña se pone así es porque tiene miedo. ¿Qué pasa, crack? ¿Quieres ladrar a mí? Hijo de tu madre. No habrás espantado a todo mi gatito, ¿no? Te voy a destrozar la cara como si no hubiese un mañana. Ay, Dios. Bueno, los perritos yo también los quiero, ¿sabes? Pero amo más a los gatos. Me gustan más los gatos. Y por acá. Uy, otro puente. Vaya. A ver que los puentes me tocan así, ¿sabes? De inesperado. Ok. Uy, qué bonito que se ve el río, Dios mío. Es hermoso. Oh, Nani. Estamos buscando a Nani. ¿Dónde está Nani? No hay ni rastro de Nani, ¿eh? Ok, por ahí estoy viendo el otro puente. Parece que hay... Sí, estos dos puentes son del mismo río. Así que estoy volviendo por el mismo lugar de antes, ¿no? A ver, voy a ir por aquel... Sí, o sea, si vuelvo por allá, voy a ir por el mismo lugar. Voy a volver por el mismo lugar. Así que vamos a ir por allá. A ver si me logro encontrar algo. O creo que va a estar todo tapado, no sé. A ver, ahí. Está tapado. Supongo que esta es la puerta que nos llevará hasta el siguiente capítulo. ¿O no? ¿O no? ¿Será? Estoy presionado. Ah, es el espacio, me había olvidado. No. No, no es la puerta que nos lleva al siguiente capítulo. Entonces, supongo que tendré que buscar otra puerta. A ver, por aquí. Entonces iremos yendo por los bordes. Ah, no, esto parece más una casa, ¿no? Sí, mira. No es la casa de antes. No. Pensé que era la casa de antes, pero no es la casa de antes. A ver. Yo debería poder interactuar con las puertas, ¿no? A ver por acá. No me deja interactuar, no. No. No me deja abrir puertas. Con el espacio creo que se interactúa, ¿no? Creo que con el espacio se hace todo. Pero ahí no me deja. Ok, vallas, perfecto. Voy descubriendo toda esta parte, que lo voy tocando todo para que pueda ver por dónde voy. Así que bueno, voy por acá. ¿Qué pasa aquí? Nani. Nani podría haber venido por este lado. Pues sigamos.
Mira cómo. Mira, mira si al final termina Nani estando en casa, ¿sabes? Que yo varias veces he buscado a mi gato, ¿sabes? Como loco, por todos lados. Uy, aquí, ¿qué hay? Parece que es como una entrada al capítulo 3. Parece, no lo sé. Pero bueno, he buscado a mi gato por todos lados y al final a veces he terminado estando en casa, ¿sabes? En un lugar. En un lugar muy. Que no. Que no, no debería estar. Como por ejemplo arriba del ropero, ¿sabes? Que a veces se va a dormir ahí arriba. Pero bueno. Me lo encuentro en lugares donde no. Donde no me esperaba que estaba. Uy, ¿y esto? Vaya. Cada vez se va poniendo como más turbio, ¿sabes? A ver, vamos a ver. Chon, 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 chon. Uy. No puedo pasar por ahí. No puedo ir por ahí. Qué extraño, ¿no? Esto no sé si ya será el capítulo 3. A ver, continuemos. Capítulo 2. No. Seguimos. Miren qué bonito que se ve allá. Parece como una iglesia, ¿no? Pero es una campana simplemente. Ok. Por allá se ve un carpintero. Ok. Sé por qué no me deja ir. Oh, no es un carpintero. Ojo. Que creo que. ¿Saben qué podría ser esto? Esto parece como es como. O es la calle. O es el camino. O esto, todo esto negro es la calle que no puedo cruzar. Porque evidentemente me podría pasar un accidente. Otro más, ¿sabes? Y. A ver si puedo interactuar por aquí. Creo que puedo interactuar y cruzar la calle. Sí. Exactamente. Tocamos el botón. Ok, separan, supongo que se pararán todos. Ahí estamos. Se abre todo esto. Perfectísimo. Claro, es la calle, es la calle. Pensaba que podría ser haber sido la calle o una vía del tren. Oh, mira el auto ahí, justo, ¿sabes? Justo. Oh, qué bonito. Esto no, creo que no habría pasado al capítulo número 3. Así que bueno, este es el capítulo número 3. Así que supongo que hasta aquí nomás lo iré dejando. Ya irá durando 30 y algo de episodios el. Yo 30 y algo de minutos el episodio. Así que lo siento muchísimo si le ha molestado que dure mucho. Pero igual lo pueden ver por aparte, porque en YouTube hay veces que lo ves al video y, o sea, como que lo ves hasta cierta parte y lo sacas, a veces vas a ver otra cosa o lo que tú quieras. Y después cuando vuelves al video se queda justo, o sea, cuando lo vuelves a poner se queda justo en la parte en la que se te había quedado. Así que básicamente por eso puedo hacer videos largos cuando yo quiera. Entonces, estamos en el capítulo número 3. No voy a avanzar nada de nada. Simplemente vamos a dar unas cuantas vueltas por aquí. Así que bueno, hasta aquí nomás lo dejo. Si les ha gustado, les doy mucho me gusta y comparte con sus amigos. Y se suscriben al canal para más Beyond 8. Así que bueno, no va a ser ni el canal. Me gusta muchísimo este juego. Hasta el momento me está gustando bastante. Y hemos descubierto muy rápido el capítulo número 3. Así que bueno. Continuaremos en el siguiente episodio. Espero que les guste este juego porque lo voy a continuar, evidentemente. Y espero que les guste y apoyen la serie. Así que hasta aquí nomás lo dejo y nos veremos en la próxima. Seguiremos buscando al gato en el siguiente episodio. Hasta luego.